se arma una colección. Y antes, después quiero ir a otros temas también del back, de lo que es el modelaje o el mundo de la moda. ¿Cómo se arma una colección? Bueno, ya contaste algo. ¿Te vas de viaje? Sí, vamos de viaje. ¿A Europa siempre o varias? No, voy a Londres, París, Milán, Barcelona, New York. Hago un viaje largo, que también es lindísimo. No me puedo quejar porque voy a los mejores lugares del mundo, pero bueno. ¿Te acompaña Juan a veces? ¿O? No, ¿ahora? No, es imposible no. Seguirte decir, el ritmo. No, sí, es decir, no. Muchas amigas me dicen, ay, me quiero ir con vos, quiero... Pero no, es sí, levantarnos pero... a la mañana temprano, claro. Y terminar a las 10 de la noche. Y es como yo digo en inglés, un total immersion, una inmersión total en lo que fuimos a buscar. Que no es solamente ver marcas que marcan tendencia, colores, sino ver la moda en la calle, ir a lugares a comer. Y es como que viajamos 3 o 4 personas, viajo con mi hermano, con alguien del equipo de diseño también. Y es como que todo el tiempo estoy mirando la tendencia en la calle, ir a elegir un buen lugar para comer, donde vas a ver gente con mucha tendencia. ¿Y cuál es el perfil de Melocotón? ¿Cuál es la mujer Melocotón? Y hay desde 15 años hasta mujeres de más de 50 años que se pueden vestir en Melocotón. Melocotón también fue creciendo conmigo desde que yo empecé a los 18, hoy tengo 48. Yo me siento como sin edad a veces cuando estoy pensando en la colección que voy a armar. No me pesa para nada tener la edad que tengo, pero me siento una mujer sin edad porque estoy pensando en muchas edades y en los vestidos que me gusta a mí hacer, súper sexys, ajustados, drapeados. También me gustan los vestidos de gasa sueltos, pero hay un prototipo de onda de Melocotón en ciertos vestidos, o minis, o polleras, tubo, que es la etiqueta de Melocotón. A mí lo que me pasó un poco ahora, por ejemplo, que me sirve mucho acordarme de lo que hice hace mucho tiempo, porque todo vuelve, imagínate. Eso, claro. 30 años, hay modelos que hice hace 20 y pico de años que son geniales ahora, ¿no? Sí. Entonces, si bien me sirve ir a ver la tendencia, ya tengo para nutrirme muchísimo con todo el historial que tengo encima. Sí. Si te puedo decir, desfiles. Tengo encima, no sé, la cantidad de desfiles que hice en 30 años. Muchos. A veces tengo gente asistente que me ayuda en un desfile y se pone muy nerviosa. Yo no digo que no me ponga nerviosa cuando estoy por presentar o algo, pero... Sí, lo haces con cancha también, los años te lo dan. Claro. La espalda de conocer, además, al trabajar mucho en algo, cuando llega el momento sí puede ser que la adrenalina te corra en el debut, apenas empieza el desfile. Pero cuando vos trabajás tanto en algo es como que tenés todas las piezas aseguradas, digamos. Sí, y soy muy exigente y muy puntillosa cuando voy a armar algo. No me gusta armar. Por eso también casi la mayoría de los desfiles que hemos hecho han salido perfectos, porque sé todas las cosas que te pueden pasar, ¿no? Sí. Andrea, ¿cómo es la mujer, vamos a nuestra región, a la mujer rosarina en comparación con otras mujeres del mundo, de países que vos bien decís, observás, no solamente en un desfile, sino caminando por la calle, comiendo? ¿Cómo es la mujer rosarina? No hablo de la moda solamente, hablo, ¿es segura, es insegura? Y acá no. Te introduzco también otro tema que tiene que ver con la alimentación y la moda. Sí. Pero bueno, en general, ¿cómo es la mujer argentina, rosarina? Yo la veo súper segura y muy sexy. Eso, por eso, no sé si la mujer rosarina es más linda físicamente que otras del interior del país. ¿Viste que siempre dicen que las rosarinas son sí, las más lindas? Sí. Yo creo que es la actitud que tienen. Ah, es una clave lo que sí, está diciendo, seguramente es cierto. Hay una genética buena en Rosario. De mixtura de países, claro, de descendientes. Pero también es la actitud de... Andrea, ¿y qué pasa con la alimentación? Porque antes de empezar hablábamos de esto que realmente preocupa y sigue preocupando, no solamente en mujeres, sino también en hombres. Sigue habiendo una tendencia a que las chicas del común que estamos hablando, como también inclusive como vos o como yo,
que no estamos modelando, no trabajamos de modelo, quieran verse como esos modelos que sí lo hacen. Sí, ¿qué pasa difícil, con eso? Porque en realidad hay como, siempre hubo como una gran tendencia de las adolescentes que quieren ser modelo, pero es muy, es decir, sos como elegida con una varita mágica para ser modelo. A veces la chica que no quiere ser modelo es la que más condiciones tiene para ser modelo, ¿no? Sí, muchas veces es verdad, escuchamos historias que, ¿y cómo? Y Pancho Dotto me vio en la playa, y la otra, y Pan, es cierto. Yo tuve una modelo durante mucho tiempo, que quizás vea el programa porque es de Arequita, que se llama Janina Brankovic, que apareció una vez acá en Rosario, hicimos fotos con ella, enseguida la eligieron para hacer el concurso Elite con John Casablancas. Ajá. Ganó y salió tercera en el mundo y se ganó un contrato de miles de euros. No se supo mucho acá en la Argentina, porque no hubo mucha prensa de eso. Hizo una publicidad con George Clooney en el Hotel Arts en Barcelona. Y bueno, y Janina no había elegido ser modelo, digamos. No, y después se quiso volver y seguramente, quizás nos esté viendo, está mucho más feliz en Arequito. Ella sí tenía condiciones naturales para ser una número uno en el mundo. Y a veces, no sé si son las madres o son los medios de comunicación, que hay una cantidad de chicas adolescentes que tienen esa ilusión de serlo. Y es muy difícil. Porque no solamente por la cuestión física, eso es lo que estábamos hablando antes, sino por la cuestión de actitud, que ya se nace con eso, a veces sin pensarlo, a veces sin quererlo. Y tienen el sentido común ustedes como para verlas y tomarlas y decir, bueno, me servís, y del otro lado ni lo saben. Eso me parece importante aclarar, Andrea, porque vos estás rodeada de muchas modelos, que son modelos que desfilan, que hacen back de fotos, que son muy lánguidas, muy delgadas, hay que decirlo, es la verdad, pero trabajan de eso. Trabajan de eso. Y bueno, y se tienen que cuidar muchísimo en la alimentación para no irse del otro lado. La Argentina no exige tanto como Europa. Europa, Fashion Week, Londres, París, Milán, New York. Te diría que París creo que debe ser el más exigente. Y New York también, sí, les exigen. Es un problema de ellos, es decir, es un problema de los grandes diseñadores, como te decía hoy, Karl Lagerfeld o Marc Jacobs, son a ellos los que les gusta la flacura absoluta y se tienen que mantener en esa flacura. Son supermodelos, únicas. Y quieren, digamos, parecer o asemejar en el desfile a una modelo de carne y hueso con los manequén que estamos viendo acá. Esa es la idea, ¿no? Porque además les gusta la flacura para que sean como perchas y que la ropa quede lánguida. De hecho, creo que hasta cambia en lo cultural los desfiles de acá y aquellos de allá en los gestos de la cara. Son personas que no gestualizan, que tienen como la mirada perdida. Sí, ¿vos viste ¿no? que ¿no te la época de los 90 con Claudia Schiffer, que hablábamos de ella hace un rato, no se usaba tanto la flacura esta? Sí, es cierto. De hecho, Claudia Schiffer es media caderona. O por ejemplo, Giselle, la modelo brasilera, sí, es flaquísima, ya es naturalmente flaca, sí, pero no es tanto lo que se está viendo ahora. Sí. Pero no por eso un adolescente que nos esté mirando y piense, quiero ser modelo. Tenés que también chequear y ver si realmente tenés el acting, la actitud. Exacto. Para hacerlo. Porque hay chicas también que a veces no son tan lindas y son súper fotogénicas. Sí, perfecto, es lo que estamos diciendo. Entonces, recién. Que no lo piensen emparentado al tema físico y de languidez y de no comer, porque eso está vinculado a la enfermedad. Sí, por no a la supuesto. Salud. Y uno no puede pensar un trabajo vinculado a la enfermedad. Nos tenemos que ir, ya me está ahí redondeando. Fuiste generadora de Nativa Models, sí, hablando de modelos. La agencia que ahora tiene María José, amiga, sí, tuya, conocida, mía también. Salieron muchos modelos de los desfiles de Melocotón que siguieron en Nativa y después se hicieron conocidas en Buenos Aires. En realidad,
los grandes desfiles que nosotros hacíamos en el Teatro del Círculo generaron un montón de cosas, pero yo en realidad en lo único que me siento identificada y en lo que soy y lo que siempre hice fue estar adentro de la fábrica. ¿Y qué recomendación desde ese lugar le podés hacer a una persona, a lo mejor pensando como vos con 18 o 20 años cuando empezaste? ¿Qué consejo le podés dar a esa mujer o a ese hombre que te está viendo acá en Rosario y dice, no, me tengo que ir a Buenos Aires para crecer o quiero hacer tal cosa? ¿Qué recomendación le podés dar? ¿Pero qué característica tiene que tener? Muchísima dedicación. Sine qua non. Muchísima dedicación y tener una pasión sobre lo que vas a hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Me encantó.